En las casas de cambio de la isla, el dólar se estuvo comprando a 12 pesos con 80 centavos en la apertura de la bolsa de valores, y a la venta a 13 pesos con 10 centavos hasta 13 pesos con 60, de acuerdo a las variaciones del dólar. Sin embargo, propietarios de estas casas de cambio se encuentran en la incertidumbre de no saber qué es lo que sucederá con el dólar, ya que depende sus negocios y de mucho de lo que suceda en las bolsas de valores de todo el mundo. Del primer, o sea, esta apertura 12.80 a 13.10, 13.20, o sea, lo que es lo del día, porque hay variaciones en el transcurso del día. Compra. Esta es compra, en venta está 13.60, 13.65. También se va variando. Sí, es, todo va de acuerdo en variación del día. Pues esperaría que más, basta un poco difícil, o sea, no se espera como otros años, un poco a la baja, sí. Lo regular, o sea, mínimo lo que es pueblo, turista, más o muy poco, sí, está bajando mucho lo que es de captación de dólares. No es por la recesión que tenemos ahorita, sí. Por último, finalizó comentando este pequeño empresario que no está viendo mucha circulación del dólar en las casas de cambio debido a la recesión, y que muchas personas están esperando que el dólar suba su valor. Con imágenes de Adrián Betancourt, reportó para Nutivisión, David Batún.